que no es buen año para comenzar, según mi pensamiento. No están todos los hermanos. No es un tiempo de enseñanza, por causa que todos andan medio... ¿cómo dijo? Con pensamientos de paseo, de playa, de campo, de vacaciones ya, dejemos las vacaciones. Bueno, yo no estoy entusiasmado con las vacaciones, mi hermano, pero como este mensaje nos llegó en esta fecha, con los mensajes que por año hemos estado esperando que viniera a coincidir, mi hermano, así que el viernes o el domingo voy a estar colocando una parte de este mensaje aquí en la iglesia. No le digo que va a ser el viernes, no le digo que va a ser el domingo, pero voy a orar por eso, porque el día domingo tenemos a veces, muy pocas veces, cinta. Y dirán, hermano Fuerte, no tendrá la capacidad de predicar. No es eso, mi hermano. Lo que pasa es que el pueblo es muy malo para oír. Es muy malo para oír los CD. Y también algunos son muy malos para leer. Amén. Cuando yo pregunto aquí, ¿cuántos hermanos han leído? Me levanta la mano poquito. Y yo creo que si usted ha estado leyendo este mensaje, usted va a levantar la mano. Amén. Porque no tiene vergüenza, pero si no lo ha leído, va a bajar la guardia. Y si no lo ha oído, Dios, no puede usted decir que Dios no nos ha dado la capacidad en este tiempo del fin y nos ha dado todos los medios para que oigamos el mensaje. Todo vehículo hoy día tiene MP3. Y aún hay vehículos, mi hermano, que tienen televisión y también para colocar DVD. No hay nadie en esta hora que se pueda escapar y decir, yo no tengo nada para... No, mi hermano. Si la gente que tiene vehículo y son malos para leer y no escucha el CD, quiere decir que son flojos. Porque Dios le está dando la facilidad. Si la hermana que Dios le ha dado equipo en la casa y no tienen tiempo para leer y tienen tiempo para oírlo en CD, mi hermano, yo creo que toda hermana y hermana anhela poder oír la enseñanza de Dios para nuestra vida. Porque cada enseñanza que está aquí, mi hermano, es para nuestra alma. Es para corregirnos, es para ver el plan de Dios, mi hermano, que es tan perfecto y es tan maravilloso. Y en la hora que estamos, mi hermano, cuando Dios baje y traiga esa revelación plena a nosotros, va a ser una cosa gloriosa. Amén. Porque estamos, sabemos que falta todavía a la novia, al pueblo, le está faltando un elemento sobrenatural. Pero yo creo que en cualquier momento Dios lo va a dejar. Porque no es solamente leerlo, no es solamente oírlo, eso es llegar a oír la voz de Dios. Porque si somos buenos lectores, buenos oidores, a veces nos hacemos intelectuales. Pero cuando Dios baja y el mismo ahora nos hace ver el cuadro, la revelación se amplía. Y esa revelación nos da seguridad, mi hermano, que no solamente está aquí, no está aquí, está acá adentro ahora. Amén. Y cuando Dios ha revelado algo adentro, ¿quién se lo puede sacarlo? No hay nadie que se lo pueda sacar. Por eso que cada creyente, por eso que dijo el profeta en un mensaje, que Dios siempre deja un elemento sobrenatural escondido, porque Él lo va a revelar en el tiempo que Él lo tiene que revelar. ¿Se imagina usted que era Dios hubiera revelado y hubiera dado ese poder de los siete truenos
a los creyentes, ¿qué locura estaríamos cometiendo en esta hora? Si ya en el 73, si ya en el 77 están locos, mi hermano, ¡coco, desciende! Y ahí quedó el coco, mi hermano, porque creían que tenían la palabra hablada. Y la palabra hablada, el profeta dijo que la va a darla, más bien la vamos a necesitarla cuando nos cierren la iglesia, cuando el concilio nos apriete. No va a ser cuando tú quieras, va a ser cuando Dios lo tiene determinado. Por eso que hay mucha gente, mi hermano, que se ha trastornado, y mucha gente ha tomado alucinaciones mentales y han llegado a creerse que son dioses, y han llegado a creerse que son profetas, y han llegado a creerse que son esto, y al final usted se da cuenta que si vimos locos, fanáticos, gente que se trastornó en los días de Lutero, hoy día lo estamos viendo por cantidades. Amén. Hoy día, los mismos días de Lutero, es la gente que se trastornó, la gente que se confundió, la gente que no llegó a ver la voz de Dios en sus corazones, ellos llegaron a hacer locuras. Por eso que Dios nos ayuda a nosotros. Cada hermano que está aquí debe orar que el Dios venga y le revele la palabra. No que se la revele el pastor, porque el pastor no le puede revelar la palabra a nadie, ni él mismo se la puede revelar, mi hermano. Es Dios que la revela. Tiene que haber algo aquí adentro. Dios lo bendiga. Nos ponemos de pie entonces. Vamos a leer la palabra. Apocalipsis 6, 1. Ayer meditaba y pensaba si predicar el primer mensaje, que la segunda parte del mensaje que dejé el jueves, sin predicar obediencia, o hablar sobre avivamiento, o hablar sobre este mensaje. Dije, bueno, Señor, voy a seguir orando, y ahora llegué aquí y dije, continuamos. Amén. Así que Dios nos ayude. Apocalipsis 6, 1 y 2. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que tenía y el que lo montaba tenía un arco, y le daba una corona, perdón, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. No nos cansamos de decir, Padre, que tú eres hermoso, Padre, que tú eres lo más maravilloso que hay para nuestras vidas, Señor. No nos cansamos de decir, Padre, que tú has tenido tanta misericordia para nosotros, Señor, que ahora en esta tarde, cuando ya en este 2016 nos vas a permitir, Señor, continuar con la apertura de este gran libro de los sellos. Señor, te amamos y te bendecimos y te entregamos todo en tus manos. Permite que cada hermano y hermana de los que he nombrado esta mañana que están afuera, de los que yo recuerdo, Señor, que están afuera, Señor, de los que hay otros hermanos que están trabajando y hay otros hermanos que están en casa por sus operaciones. Pero, Señor, te damos las gracias y permite que tanto nosotros que estamos aquí en este lugar, tanto mis hermanos que están en cama o recuperándose de su operación,
tanto los hermanos que están veraneando en el lugar que estén, permite que ellos puedan, con la mano en su corazón, consagrar este momento a ti, Padre. Y que no se olviden que lo más importante que tenemos es tu palabra. No importa cuánto le demos a esta carne. Esta carne está sentenciada a morir. Pero nuestro espíritu está libre y está predestinado, Padre, para ir a un milenio de mil años de gozo, de alegría, de contentamiento, donde no habrá nada, nada que nos vaya a dañarnos. Señor, te amamos y te bendecimos. Te ruego por los hermanos, por las hermanas. Sabemos que muchos de ellos tienen niños, Señor, y quizás el niño no pueda entender, no pueda comprender lo que nosotros estamos viviendo. Pero, Señor, permite que estos niños puedan ver la palabra tuya en nosotros. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Cuando la Escritura nos habla en Apocalipsis 5, para entrar a entrelazar, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte, pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Amén. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Amén. Y Juan dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Ya no era león. Amén. Estaba un cordero, dice, como inmolado. Que tenía siete cuernos. Amén. Siete poderes y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Amén. Para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. O sea, quiero hacer hincapié aquí algo. La novia no la compone solamente esta edad. La novia la compone
desde cuando el primer gentil fue convertido. Amén. Dígame amén. Así que la edad es pasada. No importa cómo ellos murieron. No importa que no hayan visto todo el plan de Dios. No importa que no hayan visto la predestinación. No importa que no hayan visto el bautismo. Pero Dios lo va a salvar. Entonces hay gente del movimiento atrás. Usted no le puede exigir algo que Dios le ha dado a usted. Así que Dios nos ayude. Para nosotros es una mayor bendición. Amén. Aquí está hablando de la novia, que eran millones de millones. Amén. ¿Qué verso iba, mi hermano? 12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todos los creados que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Estamos contentos? Amén. Ahora, al entrar al primer sello, dice su siervo: ahora, mientras estudiamos este capítulo, nos estamos refiriendo a diferentes lugares aún del Antiguo y Nuevo Testamento, igualmente porque el libro entero es la revelación de Jesucristo. Amén. ¿Ven? Eso es enteramente la revelación del Señor Jesús. La revelación de Jesucristo. Es Dios mismo revelándose en el libro. El mismo revelándose por medio de Cristo. En el libro. Y Cristo es la revelación de Dios. Amén. Él vino a revelar a Dios. Porque Él y Dios eran el mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En otras palabras, ustedes nunca sabrían exactamente lo que Dios era hasta que Él mismo se reveló por medio de Cristo. Luego ustedes pueden ver. Yo solía pensar hace años que quizás Dios estaba enojado conmigo, pero que Cristo me amaba. Vine a darme cuenta de que es la misma persona. ¿Ven? Cristo es el mismísimo corazón de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, yo quiero hacer un hincapié aquí esta tarde, esta mañana. No habrá ni un ser carnal, humano, nacido por sexo, que vaya a tomar el lugar de él. Porque Cristo, aunque vino Dios en la manifestación de Hijo, Él no vino por sexo. Él vino por la palabra. Pero se hizo pecado para poder salvar la raza. Se hizo pecado por ti y por mí, para que hoy día no tuviéramos excusa nosotros de decir: ah, no puedo vencer. No, Él venció. Amén. Amén. ¿Por qué Él venció? Porque Él tenía la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué yo no estoy venciendo? Porque yo no tengo la plenitud del Espíritu Santo. Entonces tengo que seguir orando.
amén. Tenemos que decir, Dios, Dios, lléname más y más. Si yo sigo pecando, él no pudo pecar. Porque un nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar. Él era lleno. Era Dios mismo en él. Amén. Y ahora mientras estudiamos esto, estamos comparándolo ahora los primeros tres libros de la Biblia de Apocalipsis, que hemos repasado eso a fondo, son las edades de la iglesia, las siete edades de la iglesia. Miren, hay siete edades de la iglesia, hay siete sellos, hay siete trompetas y copas, y espíritu inmundo a manera de rana, y todo esto armoniza. ¿Qué cosa? ¿Cómo me gustaría tener un mapa grande y dibujarlo todo de la manera que yo lo veo? Ustedes saben exactamente cómo todo toma su lugar. Lo he dibujado en un pedacito de papel, pero yo, ustedes lo saben, y todo hasta ahora ha dado en el blanco exactamente bien. Y con el tiempo y las edades, y como ellas han venido y se han ido, y todo armonizado perfectamente bien, así que puede que no todo esté completamente bien, pero es lo mejor que yo sé al respecto. De todos modos, y yo sé, sí, yo hago lo mejor que puedo y cometo un error al tratar de hacer lo mejor que puedo y lo mejor que yo sé, Dios seguramente me perdonará por cometer, por el error, si yo lo he cometido. Amén. Por eso que mucha gente dice, no nos quedamos con la voz del profeta porque él cometió muchos errores. Y todo hombre que en la tierra sea mayor o menor está presto a cometer errores. Pero también está presto, como le decía un hermano, a confesarlo. Amén. Porque el único que puede ver los dos espíritus trabajando en uno solamente son los creyentes. Y ellos saben que la batalla está rugiendo. Y depende a quién vamos a la puerta, hermano. Depende a quién vamos a alimentar. ¿Es creyente? Si usted ve los dos espíritus, es creyente. Que la batalla ruge. Amén. Pero ahora, esos primeros tres libros son las primeras siete edades de la iglesia. Y luego nos damos cuenta de que en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan es arrebatado. Ven, vemos las iglesias. No se dice mucho con respecto a las edades de la iglesia. Ahí es donde yo pienso que la gente va a sorprenderse tanto. Ellos están colocando a la iglesia muy allá en la tribulación, en esas cosas que van a suceder. Y como yo dije el domingo ayer, cuando menos yo pienso, esa tribulación entrarán violentamente. Y se preguntarán, ¿por qué no? La primera venida fue el rapto, y será como ha sido, ha pasado, y ustedes no lo supieron. ¿Ven? Miren, no se le promete mucho a esa iglesia gentil, la novia. Miren, quiero que tengan esto en cuenta, que hay una iglesia y hay una novia. Amén. ¿Ven? Ustedes siempre tienen que hacerlo, que fluyen tres, cuatro está errado. Tres, siete, diecisiete, doce, veinticuatro, cuarenta, cincuenta. Eso es un número entero. La Biblia es, y Dios hace fluir su mensaje en los números de la Biblia, en esos números. Y si uno obtiene algo que sale de uno de esos números, es mejor que tenga cuidado. No saldrá bien en la cosa siguiente. Tiene que regresar aquí donde uno comienza.
El hermano Billy, el hermano Libel, él creo que él está aquí. Estábamos hablando el otro día acerca de personas que se salen del camino. Simplemente es como dispararle a un blanco. Si ese rifle está perfectamente balanceado y perfectamente apuntado y con la mira fija, tiene que dar en el blanco. Amén. A menos que ese cañón se mueva, se tuerza, o la vibración lo desvíe, y en donde quiera, o un viento sople, el donde quiera que comience, solo hay una manera de hacerlo: es regresar a donde se salió del camino. Todo creyente no puede parchar. Tiene que regresar de a donde se salió del camino. Amén. Y comenzar de nuevo. Si va a dar en el blanco. Si no, pues simplemente no da en el blanco. Si una persona falla, cae, tiene que volver de a donde cayó. Si esa persona parcha, si esa persona se esconde, luego nunca más va a dar en el blanco. Va a andar de tumbo en tumbo. Tiene que volver de a donde falló. Amén. Ve que es importantísimo, mi hermano. Es importantísimo nosotros tener claridad en nuestras vidas. ¿Por qué nuestras vidas a veces no crecen, no prosperan más? Porque nosotros no estamos dando en el blanco. Y queremos dar en el blanco. Amén. Su siervo, dice él, él podía disparar a una tachuela a 50 metros y le daba los 50 tiros en el centro. Y si algo no daba en el centro, es que el rifle estaba desbalanceado o la mira estaba fuera de lugar. Tenía que dar en el centro. Dígame amén. ¿Cuánto lo cree con todo su corazón? Y de esa manera, ese es el, es al estudiar la escritura, yo creo. Si nos dimos cuenta de que comenzamos algo aquí y no sale bien, ustedes ven que no es así. Si hemos cometido un error en alguna parte, ustedes tienen que regresar. Amén. Ustedes nunca lo entenderán con su mente. ¿Ven? Simplemente no es. Nos acabamos de dar cuenta por medio de las escrituras de que no existe ningún hombre en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, o que alguna vez haya existido, o que alguna vez existirá, que lo pueda hacer. Solo el Cordero lo puede hacerlo. Así que exactamente, así que exclamaciones del seminario, lo que pudiera hacer no es nada, ven. Se requiere el Cordero para revelarlo. Eso es todo. Así que confiamos que Él nos ayudará. Amén. Jesús, perdón, Juan, es arrebatado en el capítulo 4 para ver cosas que eran, que son y que vendrán. Pero la iglesia termina en el capítulo 4 y Cristo levanta la iglesia y es arrebatada en el aire para recibirlo y no vuelve a aparecer hasta el capítulo 19, cuando Él regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores con la iglesia. Y ahora hoy yo espero que algún día podamos terminarlo todo, quizás antes de que Él venga, si no, lo veremos de todos modos, así que no importa. En el capítulo 5, la apertura de estos sellos, ahora el libro sellado con 7 sellos. Primero queremos leer el primer sello. Anoche, para repasarlo solo un poco más, nos damos cuenta de que Juan, cuando miró y vio ese libro, todavía estaba en las manos del dueño original, Dios. Recuerde cómo fue perdido por Adán.
Él cambió el libro de la vida por el conocimiento de Satanás y perdió su herencia, perdió todo y sin manera alguna para redención. Entonces Dios, hecho la semejanza de hombre, descendió y llegó a ser un redentor para nosotros, para redimirnos. Amén. Y ahora nos damos cuenta de que los días pasados, estas cosas, las cuales eran misteriosas, deben ser abiertas a nosotros en estos últimos días. Ahora nos damos cuenta también en esto, que tan pronto como Juan oyó este anuncio, para él, el pariente redentor, saliera e hiciera su reclamo, no había ninguno que lo podía hacer. Ninguno en el cielo, ninguno en la tierra, ninguno debajo de la tierra, ninguno era digno aún de mirar el libro. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Piensen en eso. Ninguna persona en lo absoluto era digno aún de mirarlo. Y Juan simplemente comenzó a llorar. Él sabía que, oh, no había oportunidad alguna para la redención. Entonces todo había fallado. Y rápidamente hallamos que su llanto cesó rápidamente, porque fue anunciado por uno de los seres vivientes, o de los ancianos, mejor dicho. Uno de los ancianos dijo: no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido. En otras palabras, venció y ha conquistado. Amén. Juan, al volverse, vio un cordero saliendo. Él debe haber estado ensangrentado y cortado y herido. Había sido inmolado él. Dijo que un cordero como inmolado. Y por supuesto, todavía estaba ensangrentado. Si hubieran cortado el cordero y matado de la manera que ese cordero había sido, en cualquiera forma, fue cortado en pedazos en una cruz. Lanzas en el costado, clavos en las manos y los pies, y espinas en su frente. Él estaba en una condición terrible. Y este cordero salió y fue el que estaba sentado en el trono, que tenía el título completo de propiedad de la redención. Y el cordero va y toma el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, y fue tomado y abrió los sellos y abrió el libro. Y luego, cuando eso sucedió, nos damos cuenta por qué debe haber habido algo grande que aconteció en el cielo. Porque los ancianos y los 24 ancianos y los seres vivientes y todo en el cielo comenzaron a clamar: digno. Y aquí venían los ángeles, vertieron las copas de las oraciones de los santos. Los santos bajo el altar gritaron: digno eres, oh Cordero, porque tú nos has redimido. Y ahora tú nos has hecho reyes y sacerdotes y gobernadores sobre la tierra. Oh, qué cosa. Y así es cuando él abrió ese libro. ¿Ven ustedes? El libro realmente fue planeado, escrito antes de la fundación del mundo. Este libro, la Biblia, realmente fue escrita antes de la fundación del mundo. Y Cristo, siendo el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Y los miembros de su novia, su nombre, fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Por qué el Cordero fue inmolado? Era para redimirte a ti y a mí. Amén. Oh,
aquí quiero decirle algo esta mañana. No hay nada que usted o yo no nos podamos rendir. Solo es creer. Si Dios no lo hace ahora, lo hará mañana. Y si no lo hace mañana, lo hará mañana. O lo hará la tarde. Pero Dios en cualquier momento lo va a hacer. Lo que tiene que ver que usted y yo lo mantengamos creyendo, 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 creyendo. Es como yo le dije a ustedes años atrás. Yo tenía un espíritu concupiscente en los ojos. Tuve 4 años aquí en esta congregación para que Dios lo sacara. Pero ¿por qué se demoró 4 años Dios en sacarlo? Es porque no es cuando yo quiero. Es cuando Dios quiere. ¿Y por qué Dios me dio 4 años? Porque tiene que mostrarme que Dios es, Dios quiere enseñarme paciencia. No es mi paciencia, es la paciencia de Él. Y es por eso que muchos de nosotros nos aburrimos a Él. Amén, queremos todo rápido. Queremos enchufar y que ya esté bien la tetera. Porque tenemos un mundo rápido. Muchos están pidiendo al Espíritu Santo y queremos que al tiro. No, mi hermano, hay que esperar. Dios lo puede hacer en el momento, pero puede hacerlo mañana, pasado. Dijo su siervo, cuando llegó la hora, aunque yo tenga que morir, me voy. Pero tengo que saber por qué vienen todas estas visiones. Y tomó su esposa y le habló y le conversó y se fue. Pero se fue a orar. Se apartó. Y luego, como a las 11 de la noche, vio que un ángel entró en una luz. No tengas temor. Yo he sido enviado de la presencia del Todopoderoso para decirte estas cosas que están sucediendo contigo. Y quizás estuvo de la 1 de la tarde hasta la 11 de la noche encerrado, esperando. Pero hoy día el creyente no tiene paciencia para encerrarse. No tiene paciencia para irse a un lugar a orar. No tiene paciencia para quedar un rato quieto. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. ¿Cuántos están contentos? ¿Quieren algo más de Dios, mi hermano? Mi hermano, recuerde que hay que esperar. Amén. ¿Ven? Pero ha sido sellado y ahora está siendo revelado. A cuyo nombre estaban ahí adentro. Entonces, si mi nombre, tu nombre, estaba dentro de este libro. Este libro del Cordero, mi hermano. No hay nada que Dios no vaya a dejar a media. Pero usted tiene que animarse. Usted tiene que animarse y darse ánimo a esta carne. Amén. No dejar que esta carne lo gobierne, darle ánimo a esta carne. Mira, carnecita, de todas maneras, Dios me va a redimir. Aunque tú quieras dormir, aunque tú quieras hacer esto, no, carnecita, tienes tu tiempo. Amén. Porque habrá una ley del Espíritu que estará gobernando la carne. Por eso que hemos puesto allá ese sello adentro. Es porque en ese sello adentro, cuando el creyente ha sido sellado, es Dios teniendo el control de mí y de ti. Y ahora, el Cordero está en pie. Ahora en esta noche, mientras estamos en el capítulo 6, Él tiene el libro en su mano y está comenzando a revelarlo. Y muchos dijeron, carnal, ve, ahí está el hermano Branham en el Cordero. No pueden ver, no pueden tener revelación. Que no habría ninguna carne, ninguno en el cielo ni debajo de la tierra
digno. Solamente era el Cordero digno. Amén. Oh, dice. Y hoy, dice, mire lo que dice ahora su siervo. Y hoy, yo hubiera absolutamente, y espero que el pueblo sea espiritual. Yo hubiera cometido un terrible error en eso. Si no hubiera sido cerca de las 12 hoy, cuando el Espíritu Santo entró en la habitación y me corrigió en algo que yo estaba escribiendo para decirlo. Y eso para mostrarnos que él no era el Cordero. Dios le estaba entregando el libro a él. Lo estaba tomando de un contexto viejo. Eso, ahí vemos al hombre. No tenía nada sobre ello. Yo no sé qué es el segundo sello, nada al respecto. Pero yo había tomado un contexto viejo de algo que yo había hablado hace varios años y lo escribí. Y yo había recopilado este contexto del doctor Smith y de muchos grandes maestros sobresalientes que yo había recopilado. Y todos ellos creyeron eso. Así que yo lo había escrito y estaba a punto de decirlo. Bueno, ahora lo estudiaré desde este punto de vista. Porque Dios había bajado. Y ustedes tienen que darse cuenta como lectores que cada vez que el profeta hablaba de algo, lo decía de dónde lo tomaba. Él nunca estaba diciendo algo. No, él estaba diciendo quién se lo. ¿De dónde lo había leído? ¿De dónde lo estaba tomando? Y si era el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Amén. Ah, dice, y ahí, a eso de las 12 del día, el Espíritu Santo simplemente descendió a la habitación. Y toda la cosa simplemente se me abrió. Y ahí estaban, ven, de este primer sello siendo abierto. Estoy tan seguro, como estoy parado aquí esta noche, que esta es la verdad del Evangelio que yo voy a decir aquí. Yo simplemente sé que así es. Porque si una revelación es contraria a la palabra, entonces no es revelación. Y ustedes saben, hay algunas cosas que parecen absolutamente tan verdaderas y sin embargo no son verdad. Ven, parece como que son, pero no lo son. Bien, miren, hallamos al Cordero con el libro, ahora leamos el capítulo 6. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y sale venciendo y para vencer. Miren, ese es el primer sello, el que vamos a intentar, por la gracia de Dios, de explicarlo esta noche. A lo mejor, y me doy cuenta de que un hombre intentando de explicar eso está andando por terrenos peligrosos si uno no sabe lo que está haciendo. ¿Ven? Así que si viene a mí por revelación, le diré eso. Si solo lo tengo que tomar de mi propia mente, entonces yo le diré eso antes que yo hable acerca de eso. Pero estoy tan seguro, como estoy parado aquí esta noche, que eso me vino fresco hoy del Todopoderoso. No soy propenso solo a decir cosas como esa. Cuando se trata de esa parte de la Escritura, yo soy. Y espero que sepan de lo que estoy hablando ahora. ¿Ven ustedes? Ahora, ustedes saben. Y a uno no puede decir cosas si me supone que algo debe estar colocado aquí antes de que suceda. Uno
uno no lo puede decir hasta que alguien lo coloque allí. ¿Ven? ¿Están leyendo? ¿Están escuchando? ¿Ven? Miren, el rollo del libro con siete sellos ahora está siendo dado a conocer por el Cordero. Nos acercamos a ese lugar esta noche. Dios nos ayude mientras los sellos son rotos y dados a conocer, los misterios del libro son revelados. Amén. Ahora ven ustedes, este es un libro sellado. Miren, nosotros creemos eso, ¿no es así? La congregación dice amén. Creemos que es un libro sellado. Miren, nosotros no sabíamos eso antes, pero lo es. Está sellado con siete sellos. Eso es la parte de afuera del libro. El libro está sellado con siete sellos. Si estuviéramos hablando de este tipo de libro, sería como ponerle una correa o siete correas. El hermano Branham muestra un libro como una ilustración, pero no es este tipo de libro. Es un pergamino. Y luego cuando el pergamino es desenrollado, este es uno, luego ahí adentro del pergamino está el otro, número dos, y aquí está, dice lo que es, pero este es un misterio. Pero aún así lo hemos conjeturado. Pero recuerden, el libro está sellado. Y el libro es el libro de misterio de revelación. Es la revelación de Jesucristo. ¿Ven? Un libro de revelaciones. Y ahora ustedes saben, por toda la edad, el hombre ha conjeturado y tratado de entrar en eso. Todo lo hemos hecho. Amén. Y sin embargo, en una ocasión yo recuerdo, sí, si da la casualidad de que el señor Buanon esté presente o alguno de sus familiares, yo no quiero decir esto como un insulto. El señor Buanon es un amigo íntimo y era el superintendente del servicio público cuando yo estaba trabajando allí. Cuando yo fui, salvo al principio, yo le estaba diciendo acerca de leer este libro de Apocalipsis. Él dijo, yo traté de leer esa cosa. Él dijo, y el señor Buanon era un hombre fino y él era un hombre miembro de la iglesia. Y yo sé, yo no sé todo a lo que él pertenecía, pero él dijo, yo creo que Juan debió de haber tenido una cena de pimiento rojo esa noche y se fue a la cama con el estómago lleno. Yo le dije, aunque me pudiera haber costado mi trabajo, yo dije, ¿quién no le da vergüenza decir eso? Y yo solamente era un joven, pero yo dije, ¿que no le da vergüenza decir acerca de eso de la palabra de Dios? ¿Ven? Sin embargo, y solo un joven, no pasado mis tempranos, quizás 21 o 22 años de edad, y el trabajo escaso, y la depresión ocurriendo, pero aún así había un temor por dentro. Amén. Oía con sarcasmo, oía cualquier dicho sarcástico acerca de la palabra de Dios. Es la verdad, toda la verdad. Así que no era ni siquiera un sueño o una pesadilla. No era lo que Juan comió. Él estaba en la isla de Pasmo porque él trató de poner la palabra de Dios en forma de libro y fue exiliado allá por el gobierno romano y estaba en la isla en el día del Señor. Y él oyó detrás de él una voz como de muchas aguas y se volvió a ver y él vio siete candeleros de oro y allí estaba el Hijo de Dios entre ellos. Miren, amén. Y luego el libro es una revelación y aquí, así que una revelación es algo que es dado a conocer de algo, algo que ha sido revelado. Y ahora fíjense, para que no solo se lo olvide, está cerrado hasta los postreros días. ¿Ven? Todo el misterio de ello está cerrado hasta los postreros días. Significa que todo va a ser abierto. Hallamos eso aquí en la Escritura. Miren, el misterio del libro es revelado cuando los sellos son abiertos.
Y cuando los sellos son completamente abiertos, el tiempo de redención ha terminado. Porque el Cordero abandona el puesto de intercesión para salir a tomar su reclamo. Él era un mediador y en medio de eso, pero cuando la verdadera revelación de los sellos sucede, mientras empieza a ser abierto, el Cordero está saliendo fuera del santuario. Es según la palabra, lo leímos anoche, él salió fuera, de en medio tomó el libro, así que él ya no es un mediador, porque aún ellos lo llamaron a él un león. Y ese es el rey. Y para entonces, él ya no es un mediador. Aunque los actores de estos sellos comenzaron en la primera edad de la iglesia. Ahora recuerden, para que ustedes capten la base de ello completamente, si podemos, o tan completamente como sea posible. Los actores los pondré así, porque un actor es un hombre que cambia de máscara. ¿Ven? Y en este acto, esta noche, vamos a ver que es Satanás cambiando su máscara. Y todos los actores, Cristo actuando la parte que él actuó cuando él vino a ser un espíritu de un hombre. Él solo se puso un vestuario de actor, la carne humana, y descendió en la forma de un hombre para poder ser un pariente redentor. Miren, ven ustedes, solo es una forma de actor. Por esa razón, todo está en parábola. Y de la manera que está aquí, como seres vivientes y animales y demás, eso es un acto. Y esos actores empezaron la primera edad de la iglesia porque era Cristo mismo revelándose a las siete edades de la iglesia. ¿Lo entienden ahora? La congregación dice, así dice aquí el folleto. No es que quiera sacarle una mera, ¿no? Es para que no se queden dormidos, ¿no? Dice la congregación, dice. Muy bien, Cristo mismo revelándose a las siete edades de la iglesia. Puede que cuando le fue mostrada la visión, en medio de las siete edades, Juan vio a uno como un hombre. ¿Quién era? Dice el profeta, era el sumo sacerdote. El que era, el que es y el que ha de venir. Ahí en medio de estas edades, él estaba viendo cómo los creyentes estaban parando la palabra. Él los vio y les dio fuerza. Porque ellos venían predestinados para que el león se los comiera. Bueno, dicen amén. Ellos, cuando el león se lo iba a comer, ellos tenían poder. Ya estaban venciendo. Y Dios lo estaba mirándolo. Así que usted dice, no tenemos fuerza para nada, pero Dios nos va a dar la fuerza. Amén. Amén. ¿Qué verso iba? Aquí me equivoqué ya. Ahora miren, 55, me dice. Ven ustedes, solo es una forma de actor. Por esa razón, todos están en parábola. Y de la manera que están aquí como seres vivientes y animales y demás, eso es un acto. Y estos actores empezaron la primera edad de la iglesia porque Cristo mismo revelándose a las siete edades de la iglesia. ¿Lo entienden ahora? La congregación dice amén. Muy bien, Cristo mismo revelándose a las siete edades de la iglesia. Luego, a través de las siete edades de la iglesia, hay un gran enredo que vino desarrollándose. Luego, al final de la edad de la iglesia, el mensaje del séptimo ángel ha de tomar estos misterios perdidos y dárselo a la iglesia. Ven, ahora nos fijaremos en eso, pero no en ese entonces revelado en su estado verdadero. Miren, en los tiempos de la Biblia, los misterios estaban ahí y ellos vieron que estas cosas suceder de la manera que Juan
lo vio aquí. Ahora él dijo, hay un jinete del caballo blanco, pero el misterio de ello, hay un misterio que va asociado con ese jinete. Miren, lo que era, ellos no sabían, pero debe ser revelado, pero debe ser revelado después que el Cordero abandona el trono del Padre, de su intercesión como el pariente redentor. Va a insertar una cosita aquí, miren. Si hay alguno, si alguien obtiene estas cintas, cualquier hombre puede hablar lo que él quiera. Él tiene derecho a cualquier cosa de su convicción. Pero si ustedes saben, si un ministro no quiere eso entre el pueblo, entonces dígale que no la reciban. Pero yo, esto es entre el pueblo al cual yo he sido enviado. Hablarles. Por lo tanto, usted y yo estamos aquí esta mañana porque Dios nos ha traído. Amén. Y es una bendición esta mañana poder estar oyendo directamente la palabra que Él nos habló. Quizás usted dice, es que me da sueño. Siga con sueño, no la forma. Va a despertar allá en la tribulación. Es todo lo que le puedo decirle. Pero el creyente va a luchar, mi hermano. Amén. Para que le saque la flojera. Amén. Yo digo siempre, los hermanos que se quedan dormidos aquí en la iglesia, ¿por qué no ayunan entonces? Amén. Para que sepan lo que significa el ayuno. Y ayunar significa orar, leer, sentarse, meditar y ver cuando el cuerpo le pide comida, ver cuando el hígado o el estómago y tú no le vas a darle. Es lo mismo cuando, si aquí viene a la iglesia y tú sabes que el sueño te saca afuera, no le voy a dar sueño. Voy a morder la lengua, voy a hacer cualquier cosa, pero no voy a dejar que la palabra se me pase por alto. Si no, me voy a poner en campaña el día sábado de acostarme más temprano. Si el cuerpo está acostumbrado a dormir 6, 7 horas, entonces voy a calcular, Señor, me voy a acostar a las 12 para ya a las 7 estar despierto. Pero voy a la manera, voy a dar la batalla. Amén. Porque no, mi hermano, apenas. Vergüenza de darnos ya. Amén. Tenemos que darnos cuenta que Satán siempre nos va a querer sacarnos. Y si esta mañana yo les leo, mi hermano, ustedes deben ser los más contentos. Porque estoy leyendo directamente lo que ellos prometan. Y los hermanos se han preocupado, mi hermano, de interpretar allá y buscar todo para no decir nada afuera. Para que usted y yo tengamos la palabra más pura. Ahora, el Cordero en el tiempo de la intercesión, aquí atrás, Él sabía que había nombres allá adentro que fueron puestos dentro o desde la fundación del mundo. Y mientras estos nombres todavía no han sido manifestados sobre la tierra, Él tenía que permanecer allí como intercesor. Si faltan hermanos aquí que no han entrado, si faltan hermanos donde el hermano Peralta, donde el hermano Carlos, o los demás tabernáculos en Santiago, o en el mundo, el Cordero todavía está intercediendo. Porque nadie se puede adelantar. No hay iglesia que diga, nosotros nos vamos. No, Dios sabe cuándo nos vamos. Amén. Por eso que ustedes saben,
Dios está llamando a iglesia a un hermano José Cañete, contento, gloria a Dios. Dios está llamando a hermano allá de Malargüe, de Buquiñe, gloria a Dios. Dios está llamando a hermano de la selva, gloria a Dios. Pero sabemos que ninguno de lo que estaba escrito en el libro de la vida se va a perder, mire. Dios lo va a rescatar a todos. Y ahora cuando yo me miro, y ahora cuando nos miramos nosotros aquí en la tierra, aquí, llamados, los conocemos y vemos que tenemos hijos fuera, tenemos la promesa. La promesa es que su siervo nos dio. Recuerde, el milenio no es para usted solo, es para el hogar entero. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? Yo no lo sé, mi hermano. Pero yo debo creer, mi hermano. Que aunque el hijo más inconverso, más inmundo que tenga, Dios lo va a traer. Porque no hay milenio sin familia. Dígame. Amén. No importa que mi hijo me haya pegado, me haya tratado mal, Dios lo va a traerlo. Dios es que sabe la hora. No es usted ni yo, mi hermano. ¡Es Dios! Amén. Él tenía que permanecer allí como intercesor. ¿Lo captan? La congregación dice perfectamente. Predestinación. Ven, muy bien. Él tenía que permanecer allí porque él vino a morir por lo que Dios había ordenado para vida eterna. ¿Ven? ¿Ven? Por medio de su previo conocimiento, él los vio. No por su propia voluntad. Su voluntad era que nadie pereciera. Pero por su previo conocimiento, él sabía quién sería y quién no. Por lo tanto, mientras hubiera un hombre que no había allí, todavía no había sido aclarado o declarado en la tierra, Cristo tenía que permanecer allí como intercesor para cuidar de ese nombre. Amén. Por lo tanto, como ese hombre con ese nombre final haya sido sumergido en el cloro o blanqueador, entonces sus días de intercesión terminaron. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ven, y él abandona el santuario y luego llega a ser un tribunal. ¡Ay! ¡Ay! De los que están afuera de Cristo en ese entonces. Amén. Gloria a Dios. Ahí es donde debemos estar usted y yo como Abraham. Sí, Señor, amén. Señor, si hubieran 50. Señor, si hubieran 45. Ahí estaba Abraham intercediendo. ¿Ah? Porque estaba a punto de entrar la chica. Señor, si hubieran 30, perdóname, Señor, pero si hubieran 20. Ve que nunca el Señor se enojó con él. Intercedió. Señor, si hubieran 10, él dijo, por amor de los 10. Y antes que fuera destruido Sodoma, salieron. Amén. Pero no para ser la novia, sino para, eran parte de los que iban a pasar la tribulación. Amén. Así que Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Amén. Ahora fíjense, pero debe ser revelado
cuando el Cordero abandona su lugar de intercesión del Padre. Miren, eso es Apocalipsis 5. Ahora, él toma el libro de los sellos, el libro de los sellos, un libro sellado con los sellos, lo abre y lo muestra. Miren, al final de la edad ahora, después de que la intercesión termina, las edades de la iglesia se han terminado. Él vino la primera edad, la edad de Éfeso, reveló, envió el mensajero. Fíjense lo que sucede. Mientras continuamos, aquí está el plan de ellos. Lo primero que sucede, hay un anuncio en los cielos primero. ¿Qué sucede? Un sello se abre. ¿Qué es eso? Un misterio es revelado. ¿Ven? Y cuando un misterio se revela, entonces suena una trompeta. Declara guerra. Y una plaga cae y una edad de la iglesia se abre. ¿Ven? ¿Cuál es la parte que se refiere a guerra? El ángel de la iglesia capta el misterio de Dios, todavía no completamente revelado, pero cuando lo hace, él capta este misterio de Dios y luego él sale al pueblo después de que el misterio le ha sido dado a él. Sale al pueblo. ¿Qué hace él allá? Él comienza a proclamar ese mensaje. ¿Y qué comienza? Una guerra. Una guerra espiritual. ¿Por eso estamos en guerra? Amén. Y entonces Dios se lleva su mensajero con los elegidos de esa edad y los pone a dormir, y luego él deja caer una plaga sobre los que rechazaron. Eso significa un juicio temporal. Y después de eso, después que eso termina, entonces continúa y ellos se denominan e introducen denominaciones y comienzan con la obra de hombres como Huelo y todo el resto de ellos. Y luego todo se vuelve un lío otra vez. Luego surge otro misterio. Y entonces, ¿qué sucede? Otro mensajero llega a la tierra para una edad de la iglesia, ¿ven? Y entonces cuando él llega, la trompeta suena. Él declara guerra, ¿ven? Y luego, ¿qué sucede? Finalmente, entonces, él es arrebatado. Y luego cuando él es llevado, entonces cae la plaga, lo destruye. La muerte espiritual viene sobre la iglesia y le pone fin a ese grupo. Luego él continúa con otro. Oh, es un gran plan. Hasta que llega a ese último ángel. Él no tiene un cierto misterio, pero él junta todo lo que se ha perdido en esas otras edades. Todas las verdades que todavía no eran verdaderamente reveladas, ¿ven? Mientras venía la revelación, luego él revela esas cosas en su día. Si quieren leerlo, ahí está. Apocalipsis 10, 1, hasta 1, hasta como el 4. Usted lo captará muy bien. Ven, toma el libro y los sellos y los abre y se los muestra al séptimo ángel. Porque solo esto, los misterios de Dios, es el ministerio del séptimo ángel. Miren, acabamos de pasar por la edad de la iglesia, aún con la historia, y probamos eso, ¿ven? Es el mensaje del ángel de la séptima edad, muy bien, revela todos los misterios que han estado en el pasado, todas las cosas en el pasado. Apocalipsis 10, del 1 al 7, que han de ser. Ahora recuerden, en los días del séptimo ángel, el sonido de su trompeta, sonando la trompeta del evangelio, él ha de terminar todos los misterios de Dios. Por eso que al estar siendo revelado, está declarando guerra. Al igual que aquí salió en las edades primitivas de la iglesia, lo tomaremos después de un rato, una doctrina, y luego llegó a ser un dicho. Primero llegó a ser una doctrina, luego llegó a ser un estatuto y luego llegó a ser una iglesia. Y por las edades oscuras
y las edades puras, vino la primera reforma, Lutero, y él trajo junto con él todo tipo de cosas misteriosas que sucedieron durante esa edad de la iglesia, todo allá en el pasado, entonces, pero nunca lo terminó. Luego vino Wesley y con santificación y obtuvo más de ello. Aún así nunca lo terminó, dejó cabos sueltos por todas las partes del rociamiento en vez del bautismo. Y Lutero tomó Padre, Hijo y Espíritu Santo en vez del Señor Jesucristo, todas esas cosas diferentes. Luego vino la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo y ellos se agruparon en eso. Miren, ya no puede haber más edades, eso es todo. Eso es la edad de Filadelfia o la edad de la Odisea. Pero luego nos enteramos al estudiar la escritura que el mensajero a la edad vino al final de la edad. Cada vez Pablo vino al final de la edad. ¿Le pueden colocar aquí el de las siete edades? Para que veamos esta partecita. Ahí está. Aquí están las siete edades de la iglesia. Y aquí podemos decir la edad hebrea. Y en la edad hebrea, el que fue llamado la edad hebrea fue Pedro. Pero cuando en la edad hebrea aquí Dios llamó a nuestro hermano Pablo, primero Pablo fue y le habló a la edad hebrea. Pablo iba con un mensaje a la edad hebrea. Y como ellos no era el mensaje para ellos, la edad hebrea fue cerrada. Dios cerrando la edad hebrea y comenzando la edad de Éfeso. Y así, siempre el mensajero vino al final de la edad, cerrando una edad y abriendo la otra. Una edad menguando y otra edad creciendo. Igual que el Señor Jesús en su día. Como dijo Juan, él menguó y él tenía que crecer. Y cuando aquí vino la Odisea, él vino al final de la edad de la Odisea. El mensajero William Branham vino al final de la Odisea. No vino al comienzo. William Branham no abrió la Odisea. La Odisea la abrió el Espíritu Santo. Y él vino al final de la edad, en el año, comenzando su ministerio, un 7 de mayo del año 46. Él venía cerrando la Odisea para abrir la edad eterna. Porque este mensaje nos lleva a eternidad. William Branham no vino a la Odisea. William Branham vino nada más a dar y revelar todo el libro a la novia. Por eso que esta edad no hay hombre. Está el Espíritu Santo. Ojalá Dios nos ayude. Él vino al final y el mensaje lo llevó, lo predicó, declaró la guerra, lo retiró y aquí estamos. Y aquí estamos nosotros, los últimos, según los libros de Daniel, los últimos que fuimos llamados bajo la nube. Porque fuimos llamados cuando el libro, el séptimo ángel vino y colocó fin en el año 63 y dijo el tiempo no será más, yo todavía no llegaba. Amén.
Pero de ahí, de 73, no, 63, de 63 al 72, ¿cuántos años más? ¿Nueve años? Nueve años más Dios me llamó. Gloria a Dios. Entonces, ¿bajo qué mensaje nos dio? Bajo el mensaje de la nube. Bajo la apertura del séptimo sello. ¿Dónde estaba nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Amén. Dicen amén, hermano. Ve, nos enteramos al estudiar la escritura que el mensajero de la edad vino al final de la edad. Cada vez Pablo vino al final de la edad. Nos dimos cuenta de que Irineo vino al final de la edad, Martín al final de la edad, Lutero al final de la edad católica, Wesley al final de la edad luterana, Pentecostés al final de la edad de santificación con el bautismo del Espíritu Santo. Y al final de la edad pentecostal debemos recibir, según la palabra, a medida que Dios me ayude en esta noche a mostrarles por medio de ello que hemos de recibir un mensajero que tomará todos estos cabos sueltos y revelará todo el secreto de Dios para el rapto de la iglesia. ¿Cuántos están contentos? Este mensaje vino y está siendo revelado no para formar una denominación, no para formar una iglesia, no para levantar hombres, sino para raptarnos. ¿Está contento? ¿Le da la gloria? Por eso es que los creyentes debemos tener, ojalá Dios aquí a los creyentes, digo, tanto viejos como nuevos, como debemos que Dios nos dé revelación. Dios no nos dio tiempo, mi hermano, para que sigamos fornicando, para que sigamos adulterando, para que sigamos robando. Dios vino para sacarnos de ahí. Amén. Vino para sacarnos de ahí. Porque este mensaje no es para formar. Para ser, no, mi hermano. Es para que haya vida. Pues yo le dije a una jovencita: jovencita, si no busca el Espíritu Santo, ¿a dónde va a llegar? ¿Te va a prostituir en este mensaje? El mensaje no vino para prostituirnos. Viene para raptarnos. Usted dirá, pero ¿cómo se le ocurre, hermano Flores, hablar tan duro en la joven? Sí, pues mi hermano, dos veces cayendo en este mensaje, mi hermano, ya. ¿Qué quiere que le hable blando? Y este mensaje no vino para formar una denominación. No vino para que yo siguiera robando. No vino para que yo siguiera fumando. No vino para que yo siguiera mintiendo. Vino para rapto, mi hermano. Que nazca en nuestros corazones que este mensaje vino para rapto. Pero vemos lo mismo que sucedió en la denominación, lo vemos aquí adentro ahora nosotros. Es porque aquí adentro hay una novia y una iglesia. Oh, Dios me saque de ahí, mi hermano. Pues yo le dije a una hermanita: hermana, ahora aseguro que sea el Espíritu Santo que baje tu vida. Si no, va a escuchar los jóvenes y te va a caer de nuevo. Oh, Dios nos ayude.
A veces piensa la gente que no estamos jugando, mi hermano. Amén. Eso nos da vergüenza, nos da tristeza a veces. Cuando uno ve sus hijos, nuestros hijos, lo es fallando, mi hermano. La tristeza ver a un nieto fallando. Quiero que me entiendan. Si no es nada, jajaja. Ahí estamos, mi hermano. Y al final de la edad pentecostal debemos recibir según la palabra, a medida que Dios me ayude esta noche a mostrarles por medio de eso que hemos de ver, recibir un mensaje que tomará todos estos cabos sueltos. Oh, dice, y revelará todo el secreto de Dios. ¿Para qué dice? Para el rapto de la iglesia. Y luego han de venir siete truenos misteriosos. Siete truenos que tú y yo no los podemos vivificarlo. Pero Dios los va a vivificarlo. Es como dijo su siervo, no, la tercera etapa, el tercer jalón, no va a venir a ti, a mí, a menos que lo necesitemos. A menos que haya una desesperación. Y él puso un énfasis. Creo que va a ser cuando la iglesia, el concilio, comienza a apretar. Porque cuando el concilio los comienza a apretarnos, quizás esta iglesia un día ustedes vengan, la encuentren cerrada, va a entrar tú en desesperación. No por irte a la casa, ¿dónde está mi hermano? Y los vas a buscarlo. Y van a editar, Dios revela más dónde están. Porque ya cuando llegaron a Pedro y a los demás a la cárcel, los hermanos se fueron a un lugar a orar, mi hermano. No se fueron a dormir. La hora está aquí encima. Dios no nos ha llamado para que sigamos pecando. Dios nos ha llamado para ser libres. Y luego han de venir siete truenos misteriosos que ni siquiera están escritos en lo absoluto. Eso es correcto. Y yo creo que por medio de estos siete truenos será revelado en los últimos días, ¿ves? Los vamos a necesitar. No es jactarse. Ah, es que dicen, y se han jactado, se han reído. ¿Y en qué han caído? En denominación. En burla. Pero recuerde, no se preocupe, que antes que viniera el Señor Jesús, amaneció uno que creyó que era Jesús, que era Mesías, y llevó a tanto al decir otro. Tienen que venir. Amén. Será revelado los últimos días para poder reunir a la novia para la fe del rapto. Tendrá que haber una novia que su fe va a subir. No será una fe raquítica. Porque con lo que tenemos hoy, nosotros no estaríamos capaces de lograrlo. Hay algo por lo cual tenemos que dar un paso más adelante. Nosotros casi no podemos tener la fe suficiente para la sanidad divina. Tenemos que tener la fe suficiente para ser transformado en un momento y ser sacado de esta tierra. Y encontraremos eso después de un rato, si es la voluntad del Señor, encontraremos en dónde está escrito. Luego, todos los juicios de estos sacerdotes de maldad, miren, ven a través de las edades cómo estos sellos se han estado abriendo. Ahora, hasta que el último sello se abre, y miren, ellos, mientras ellos han estado mirando en estos sellos y solo está presumiendo lo que estaban haciendo, miren, al final de la edad de la iglesia, todos estos hacedores de maldad acontece y culmina en la tribulación. Todos estos hacedores de maldad de los siete sellos que han estado obrando misteriosamente en la iglesia,
O sea, habrá mucha gente proclamándose que ellos son la voz del arcángel, que son estos, son estos, son estos. Amén. Y nos daremos cuenta en un momento que aún obran en el nombre de una iglesia. Ellas mismas se llaman la iglesia. Y ustedes vean si eso no está correcto. Con razón yo he estado tan en contra de la denominación, no sabiendo por qué. ¿Ven? ¿Ven? Porque una denominación es un grupo que cree una cosa y se sale de la palabra. Denominación es cuando alguien saca el Espíritu Santo del que está creyendo y lo hace que lo sigan al hombre. Ellas terminan, miren, comienzan aquí en una forma moderada y simplemente siguen empeorándose y empeorándose, y así sucede mía, hasta que la gente entra directamente en eso diciendo: oh, esto simplemente está bien, pero en estos últimos días estas cosas son dadas a conocer, y finalmente se empeoran tanto que entran completamente en el periodo de la tribulación. ¿Y cómo puede un hombre decir que la novia de Cristo entra a la tribulación? No lo puedo entender, ven. Ella es sacada fuera antes de la tribulación. Sí, si la iglesia ha sido juzgada y ellos se han juzgado a sí mismos y han aceptado la sangre, ¿cómo puede Dios juzgar a un hombre que es perfecto y totalmente sin pecado? Porque cada vez que viene a oír la palabra, él se está juzgando. En otras palabras, él se está examinando. Cada vez que la palabra está saliendo de aquí, mi hermano, aquí estamos en guerra. Oh. Amén. Hay una guerra. Porque tenemos la parte espiritual y la parte carnal. Gloria a Dios. Amén. Usted dice: no hay tal persona. Mire lo que dice: todo creyente nacido de nuevo, verdadero creyente, es perfecto y absolutamente sin pecado ante Dios. Él no está confiando en sus obras, en la sangre de Jesús. ¿Dónde su confesión ha caído ahí? La Biblia dice así: ven, el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque él no puede pecar. ¿Cómo puede hacer a un hombre pecador cuando el cloro de la sangre de Jesucristo está dentro de él y Dios? Eso dispersaría el pecado al grado que no quedaría nada de ello. ¿Ven? ¿Cómo pueden esa sangre pura de Cristo alguna vez dejar pasar por allí un pecado? Él no puede. Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos perfecto. ¿Y cómo pudiéramos aún comenzar a pensar que somos perfectos? Pero Jesús lo requirió. Y si Jesús lo requirió, Él tiene que proveer una manera para ello. Y Él lo ha hecho: su propia sangre. Amén. Estamos contentos, ¿no? Por eso estuve más de un mes predicando sobre ahí en la pizarra, estando sellado ese corazón. Ya ese corazón ya no puede volver a pecar, porque entra él. Amén. La única razón que ese corazón peque es porque no está sellado. Pero él toma el control. En otras palabras, él toma las riendas. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Oh, Dios nos dé gracia.
¿Cuánto deseamos que este año Dios tome las riendas? Y segundo, que también nos ponga un freno. ¿Sabes para qué el freno? ¿Para qué la rienda? Va a parar. Y luego la rienda nos guía, nos mueve. ¿Y sabes por qué la rienda es larga y corta? Usted le da larga para que el callo, si quiere que corra, le suelta un poquito. Si quiere que se mantenga, lo mantiene. Ah. Ya ese, lo tiene muy corto, el caballo tiene muy frenado y quiere hacerlo caminar. No puede caminar porque está muy frenado. Tiene que darle rienda. Tiene que soltarlo un poquito. Amén. Ahí estuve el domingo. ¿Cuándo fue, mi hermano? Estuve en su casa. Hermano Vicente me dijo que no recordara esto, hermano. Pero está aquí justo, preciso, un momento. Él tiene un caballo, hermano. Tiene mucha fuerza. Y tiene que saber tratarlo para que no le, cuando lo lleva arando, no puede entrar al ritmo de él, hermano, porque el caballo tiene mucha fuerza, tiene mucha energía y tiene poco trabajo. Entonces, si lo trata mal, se enoja. ¿Se fija usted que nosotros también nos pasa lo mismo? Nos tratamos mal y nos enojamos. Y ahí yo lo puse en el Facebook, ahí está por el ventanal saliendo. Ah, vean, un caballo. Y el hermano Tito tiene que hablarle, conversarle y tratar de andar a su ritmo. Amén. Pero cuando llegamos aquí a Cristo, queremos que Él tome la rienda. Y nosotros andemos al ritmo de Cristo. Porque Él es quien va a gobernarnos. Él quien nos va a mandar. ¿No desea usted eso? Amén. Que Él tome la rienda. Amén. Que Él sea el absoluto. Que Él sea el perfecto. Este año que va a comenzar, o ya está comenzando y ya vemos que está a los 50 años aquí cumplido en la tierra, yo quiero, Señor, que seas tú ahora. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Vamos a Levítico 25 y terminamos. Mi hermano Tito nos decía, no, si este caballo tiene un demonio, porque están hablando y también no hacía la oreja. Oh, Dios nos ayude. Amén. Creo que el Levítico 25. Leemos en el nombre del Señor. Jehová habló a Moisés en el monte de Sion de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis sentado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y la uva de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra será para él.
se dará para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que viviere en tu tierra, será dado el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de año, 7 veces años, de modo que los días de los 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Y entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 del mes, el día de la expiación, haréis tocar para la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis, mire cómo dice aquí, y volveréis cada uno a vuestra posesión. Que Dios nos vuelva al principio, a lo cual Dios nos predestinó. Y cada cual volverá a su familia. Amén. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será vosotros. El producto de la tierra comeréis. En ese año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, compráis o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número los años después del jubileo, compraréis de su prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá a ti. Y cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuando menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá a él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Mira el 18 lo que dice. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra segura. No importa cuánta violencia hay en este momento, en Cristo estamos seguros. Los vecinos ya, hermano, dicen que lo que hicieran brujo, porque a todos ellos le roban, a él no le roban. Mira, ese es Dios. Donde usted esté, habitaréis seguro. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y no puede ser usted en la parte espiritual hoy. Dios nos ha dado mensaje, mi hermano. En abundancia. Para leer, para escuchar, para escudriñar. Nos ha dado equipos para sacar todo. Y en vez de ser más ardiente, en vez de ser más ferviente, perdón, lo hemos puesto más flojo. Porque el mundo nos saca afuera. Así que Dios nos ayude este año. Renovemos nuestros votos. Renuévese, hermano. No deje que nada le estorbe. Ahí también mostraron donde están viviendo ustedes, hermano. Estuve cerquita, quizá una cuadra de su casa. Dios es Dios. Dios no puede fallar. Si Dios te puso tu nombre, mi nombre, en el libro de la vida, yo te digo esta mañana, ya son las 12:10, te digo, Dios no te llamó para que deshonráramos su palabra. Dios nos colocó y nos llamó para que honráramos su palabra.
Aquí se trata de honrar. Sí, Señor. De cuidar. Amén. A nuestro verdadero Padre. Y nuestro verdadero Padre es Jesucristo. Amén. Mientras toda la iglesia van cayendo, van fallando, tiene que haber alguien. Que Dios lo levante. Mientras que el mundo hace lo que quiere con ellos, pero contigo no hace lo que quiere. Porque no somos de este mundo. Porque yo te puedo citar la escritura que él dijo ahí en Juan 17. Nos vamos con esa escritura. Juan 17. Juan 17. 17. Mira lo que te voy a probar esta mañana. Parece que no me quiero ir. Mira lo que dice el 11 de Juan 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mira el 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ellos. Ahora, mire, ¿por quién? Por ellos. Por ti, por mí. Dice, yo me santifico a mí mismo. Imagínense si usted lleva una vida sucia. Y aquí dice que Dios se santifica. Amén. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados, la verdad. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Ay, 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 hermano. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún más, que el amor
con quien me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que Dios le ayude. Dios nos dé fuerza para que este año no demos malo ejemplo. Padre, te damos gracias. Perdónanos, Padre, si hemos sido malo ejemplo. Una sola cosa te pedimos esta mañana, Padre. En esta primera reunión del 2016 que tenemos, una sola cosa te pedimos, Señor. Yo no quiero ser el mismo del 2015. Yo quiero santificarme en tu verdad, Padre. Yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero honrar tu palabra. Quiero honrar tu nombre. Aquí hay jóvenes, señoritas, viejos y algunos de nosotros que hemos fallado. Pero Señor, no queremos seguir más fallando, Padre. Ven, Señor. Ven a nuestras vidas. Queremos que nos coloque el freno de tu palabra. Para no hablar cosas que no debemos hablar. Y sujetarnos a tu palabra. Yo quiero, Señor, que este año sea mejor. Te amamos, te bendecimos. Te damos la gloria. Te damos la honra, te damos la alabanza. Levantamos nuestras manos esta mañana. Que a medida que este libro sea siendo revelado, o a medida que este libro sea siendo leído, tu Espíritu Santo me sea llenando más y más. Te amamos y te bendecimos, Señor. Oh, te damos la gloria, te damos la honra. Los hermanos que no tienen el CD, este mensaje, pueden pedirlo, Padre. Está aquí en nuestro medio, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Oh, Padre, nada somos sin ti, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres el todo. Gracias. Dele gracias a mi hermano, a mi hermano. Alábele a él. Glorifique su nombre. Como decíamos el día de la cena, hagamos un pacto nuevo, porque Dios nos permite hacer un pacto nuevo para no seguir fallando, para no seguir más pecando o saliéndonos fuera de tu palabra. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, te amamos y te bendecimos.
cada creyente que esta mañana te da la gloria, te da la alabanza. Tú eres nuestro refugio. Gracias. Permite que este año sea un año de victoria. Ya que este año pasamos varias derrotas, Señor. Pasamos varias frustraciones. Y a veces esas derrotas, esas frustraciones nos detienen. Nos traen problemas, Señor. No podemos avanzar, no podemos crecer. No podemos prosperar, Señor. Y deseamos crecer en tu palabra. Deseamos prosperar en tu revelación. Deseamos que tú nos hagas creyentes más sólidos, más firmes. Te damos gracias. Te damos la bendición, Padre. Que haya un deseo, Padre, en nuestros corazones de honrarte, de bendecirte, de darte la gloria, de darte la honra. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Gracias. Gracias. Aleluya.